still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about sound like thoughts on the river. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online para el canal. Bueno, en esta ocasión os traigo un vídeo que nos va a servir básicamente para dos cosas. Por un lado, nos va a servir para que podamos regalar vehículos a amigos o que amigos nos puedan regalar vehículos. Y por otro lado también nos va a servir como un método de duplicar vehículos. Como veis, el ejemplo lo vamos a realizar con un LG Retro, con lo cual, si nos regalan un LG Retro y lo vendemos, ganaremos cerca de 1 millón, pero bueno, ahora os lo voy a demostrar al final de este vídeo. Quedaros hasta el final y lo comprobaréis. Entonces, quedaros con esto. Sirve para regalar vehículos y para duplicarlos. Para realizar este truco vamos a necesitar, por un lado, un amigo que nos pase un vehículo, que en este caso es mi amigo Cristian, quien nos va a pasar este LG Retro. Por otro lado, tenemos que tener, haber traído un vehículo que tengamos en uno de los garajes que tenemos en la ciudad, que yo voy a utilizar un LG RH8 personalizado, un LG RH8 gratuito, que lo he traído en uno de mis garajes. Nos va a hacer falta tener la persona que quiere recibir el vehículo, unas instalaciones, que aquí las estáis viendo. Sabéis que las instalaciones tienen capacidad para 7 vehículos, para 7 plazas, y necesitamos que las 7 plazas estén ocupadas. De manera que cuando yo me suba a este vehículo y me acerque al punto amarillo, me salte una alerta que me dice que las instalaciones están llenas. Vale, por otro lado, la persona que me va a regalar el vehículo, en este caso Cristian, Cristian tiene que acceder a una actividad. Entonces tendrá que pulsar el botón Options, irse a Online, seleccionar las actividades. Va a seleccionar actividades creadas por Rockstar y aquí misiones. La misión es la primera, que se llama Robo de Titanes aquí en España, y creo que Trabajo de Titanes en Sudamérica, pero bueno, dentro del apartado de misiones de Rockstar sería la primera. Entonces, Cristian va a iniciar esta actividad cuando esté sobre el Trabajo de Titanes, va a pulsar X y se va a quedar en la pantalla de ajustes, donde podría invitar a los amigos, ¿de acuerdo? Una vez que Cristian está ahí, yo me voy a subir al LG RH8, me voy a acercar voy a acercarme como si quisiera meterlo a las instalaciones y me va a salir una pantalla en negro. Vale, cuando tenga la pantalla en negro, lo que voy a hacer es pulsar el botón PS y o bien a través del grupo o bien a través del apartado de amigos, voy a buscar el perfil de Cristian y me voy a quedar en la selección de que quiero unirme a su partida, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que le dé a unirme a Cristian, va a empezar una cuenta atrás. Tenéis que contar entre 15 y 20 segundos aproximadamente. Aquí en este vídeo, tanto Cristian como yo estamos compartiendo audio, estamos en grupo, con lo cual cuando pasen los 15 segundos le diré: Cristian, salte de la actividad. Y una vez que Cristian se salga, tengo que dar muchas veces y muy rápido a la X. Tengo que spamear la X. Y al spamear la X, debajo de esta pantalla de instalaciones llenas hay otra alerta. Vamos a saltar las dos. Como nos unimos a él y él ya no está en la actividad, nos va a saltar un error y va a pasar lo que vais a ver a continuación, que nos va a cargar como si subiéramos a las nubes, y cuando bajásemos de las nubes se nos va a quedar una pantalla en negro. Vale, pues es muy importante que esto lo hagáis muy rápido. Este es el único paso que debéis hacer con velocidad. Nada más que nos aparezca esta pantalla en negro al bajar de las nubes, que ahora lo vais a ver, ¿vale? Nada más que aparezca esta pantalla en negro, tendremos que dejar pulsado el panel táctil, ¿vale? Y seleccionar suicidarnos. Ahí veis en el vídeo cómo he saltado las dos alertas y ahora selecciono corriendo el apartado, la pantalla táctil, me suicido y como veis es como si estuviera en el agua hasta que caigo al suelo. Vale, una vez que caigo al suelo, si os fijáis, vamos a saber que estamos bugueados y que todo lo hemos hecho correctamente, porque en la parte inferior izquierda de la pantalla, como veis, no tengo minimapa. Vale, esto significa que estoy bien bugueado. Entonces, como yo no tengo minimapa, es Cristian, que se ha alejado que está en las instalaciones, porque yo estoy un poco alejado, quien se acerca a mí para ver cuál es la dirección que tengo que seguir, porque no sé hacia dónde ir. Entonces Cristian viene a buscarme y en este caso lo que haré será subirme en el vehículo.
¿Vale? Este es el vehículo de Cristian. Lo que hago es que me subo en él, ¿de acuerdo? Y voy a meterlo dentro de las instalaciones. Como veis, me sigue saliendo la alerta que las instalaciones están llenas. En este caso, directamente la acepto y me pide sustituirlo por otro vehículo. Yo lo sustituyo por otro LG RH8 que tengo, ya que son gratuitos, los podéis comprar por 0 dólares. Y como veis, también, bueno, ahora os voy a demostrar que como estamos bugueados, aparte de que no tenemos minimapa en la parte izquierda, pues si yo selecciono ahora, por ejemplo, yo qué sé, que quiero cambiarme la indumentaria, pues como veis, aunque le seleccione varias veces y le pulse a la X, no me deja cambiarme de indumentaria, porque sigo estando bugueado. Pero bueno, aquí tenemos el vehículo. Entonces, una vez tenemos el vehículo aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a subirnos en el vehículo y nos vamos a ir al exterior. Vale, una vez en el exterior, ahora sí, nos vamos a bajar del vehículo y Cristian nos va a llevar hasta el otro vehículo, porque insisto, no tenemos minimapa. Ah, por cierto, este es el vehículo de Cristian. Si os fijáis, que me dice que no tengo acceso al vehículo personal, ¿vale? No podemos moverlo. Entonces, nuestro compañero que nos dé las pautas, que nos indique hacia dónde, porque no tenemos minimapa y no lo vemos, y vamos a seguirle hasta llegar hasta nuestro vehículo. Allí a lo lejos le tenemos, perfecto. Pues el otro que habéis visto es el vehículo de Cristian y esta es la copia que hemos conseguido utilizando este método. Yo me voy a subir en el vehículo, voy a esperar a que arranque. Vale, perfecto. Y bueno, con él mismo voy a ir, porque lo que quiero es que veáis que están a la vez los dos vehículos, ¿de acuerdo? Para que veáis que realmente hemos sacado una copia del vehículo que teníamos. Voy a intentar no atropellar a Cristian, que después de que me eche una mano el pobre. Vale. Y como veis aquí, perfecto, pues ahí tenemos, este es el vehículo de Cristian que nos hemos encontrado al salir. Además lo podéis ver por los logos de la crew, ¿vale? Como veis, yo tengo ahí un puño y sin embargo Cristian lo que tiene es como una interrogación, ¿vale? Insisto, o voy a daros también la explicación de lo siguiente. Nosotros lo hemos hecho con un LG Retro para que veáis que vamos a poder vender el vehículo y obtener, que es una manera, como quien dice, de duplicar, ¿vale? Pero también se puede hacer con otros vehículos de lujo, vigilante, etcétera. Bueno, una vez que hemos llegado a este paso, que hemos cogido el vehículo de Cristian y lo hemos acercado hasta aquí, fijaros que tenemos que conseguir que se guarde. Como veis, yo me he cambiado de indumentaria y habéis visto ahí una flechita apuntando a ese circulito naranja. Esto significa que se ha cargado. Vale, pues una vez que hemos conseguido que se guarde, lo que vamos a hacer es cerrar el juego. Cerramos la aplicación y la volvemos a iniciar. Ahora que iniciamos la aplicación, salimos en el modo campaña, pues seleccionamos online y nos vamos a una sesión por invitación. ¿Vale? En caso de que quisiéramos duplicar más vehículos, ahora seríamos nosotros quienes invitaríamos a Cristian, ya que no interesa hacerlo en la misma sala. Entonces yo he salido en una nueva sala por invitación. Si quisiera volver a hacerlo y regalarle yo un coche a Cristian, le invitaría a él a que viniese a esta sesión en la que me encuentro yo ahora, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es que volvemos a las instalaciones, vamos a coger nuestro vehículo, vais a ver que ahí tengo el LG que Cristian me ha regalado, y lo que vamos a hacer es subirnos a él y voy a ir directamente a venderlo, para que veáis que sirve como dúplica y que podemos obtener una gran cantidad de dinero. Dicho esto, mientras estáis viendo el vídeo, lo que quiero aprovechar es para explicaros. Siempre os lo digo, que este es un canal muy joven y demás. Ahora lo que quiero comentaros es que somos cerca de 240 suscriptores y voy a realizar un sorteo de una cuenta. Es una cuenta que tiene nivel 102, tiene más de 180 millones de dólares y bueno, tiene Vigilante, la Opresor, tiene algunos vehículos como el T20, los Iris, bueno, tiene las instalaciones con todos los vehículos especiales, tiene también los vehículos de Halloween. Y bueno, la cosa es que esta cuenta la voy a sortear en el momento que lleguemos a 500 suscriptores. Con esto os quiero decir que si os gusta el vídeo, primero disfrutadlo, que para eso es para lo que os subo el contenido, para que lo disfrutéis y lo aprovechéis. Pero si os gusta, dad ese botón de like. Si no estáis suscritos al canal, aprovechar para suscribiros y seleccionar la campanita para no perderos ninguno de los contenidos que subo. Y también compartidlo con vuestros amigos. Cuanto antes lleguemos a esos 500 suscriptores, antes sortearé la cuenta
Y pensad que estamos hablando de una cuenta en la que vais a tener, cuando la sortee, una posibilidad entre 500, que va a ser mucho más fácil, porque no, las 500 personas no van a cumplir los requisitos. Pero bueno, aún así, os dejo los requisitos en la descripción del vídeo y aquí para que veáis lo que voy a obtener por este LG Retro. Que exactamente son... $973.000. Bueno, pues con esto acabamos. Espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que lo aprovechéis y disfrutéis, porque como sabéis, esto lo hago siempre para vosotros, jugadores. Un saludo.